nos disponemos de una vez comenzar con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Siempre son tres enseñanzas, esta es la primera. Así que cielito, cielote en su casa, les invito gentilmente a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, exactamente en el capítulo 18. Nuestra lectura comienza a partir del versículo número 22. Hechos capítulo 18, desde el versículo 22. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Aquí, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñamos la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano pastor y director de turismo, Luis Eladio González, que por favor nos ayude con la lectura de la Santa Biblia. Bueno, Hechos capítulo 18, texto 22, y tiene como subtítulo, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este, habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su bendita palabra que ha sido leída, y le pedimos que se glorifique, que su palabra corra y nos enseñe, y usted sea glorificado. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Estamos hablando el regreso de Pablo y Silas. Regresaron, mis amados hermanos, de nuevo a la Tierra Santa. Llegaron a Cesarea, es el puerto marítimo. Y después de llegar a Cesarea, subieron a Jerusalén para saludar a la iglesia. Y después de saludar a la iglesia y contar las cosas, se fueron a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria se convirtió en el centro del avivamiento. Se convirtió en el cuartel general de la iglesia primitiva. Ya no era Jerusalén, porque mire, en Jerusalén mataron al Mesías, mataron a Esteban. No, ellos dijeron, vámonos de aquí. Mataron a Jacobo. Cada uno salieron disparados por todas partes. Solamente se quedaron los apóstoles allí silenciosos. Se congregaban en la sinagoga como judíos y una que otra allí, usted sabe, estaban escondidos, mis amados hermanos, los apóstoles, estaban escondidos en Jerusalén. De manera que el centro del avivamiento, el bochinche espiritual, se prendió allá en Antioquía, versículo 23. Y después de estar allí en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigilia. ¿Qué iban haciendo ellos en la última línea del versículo 23, mi Juan? Confirmando a todos los discípulos. Oye, mi Juan se me fue y engordó. Confirmando a todos los discípulos. Hermanito, mira, algunas personas, como en el Evangelio poco se oye acerca de la confirmación. La gente que viene de la iglesia popular, donde el cura confirma a los muchachitos, les hace la primera comunión,
Se preguntan algunos y dicen, el hermano Puerta viene de Jerusalén a confirmarnos. ¿Será que nos va a echar agua bendita? ¿Será que trae agua del río Jordán? ¿Cómo será la confirmación que el hermano Puerta nos va a dar? La confirmación es con el poder del Espíritu Santo. Amén. La confirmación es aumentando tu fe. Porque cuando la gente ven esas multitudes que llenan los grandes estadios y se queda la gente afuera y cientos de autobuses y camiones, estamos amenazados en Valle de la Pascua. Dicen los hermanos que se van a ir, los de los campos se van en burro, en caballo, en tractores, en camiones, en autobuses, en bicicletas, en motocicletas. Eso es un bochinche que tiene Valle de la Pascua. Dice el Guárico que los que vengan de Apure tendrán que venirse bien temprano, porque Guárico quiere llenar el estadio. Y eso mismo dicen en el estado Bolívar. Y allá en Barcelona, dicen los hermanos en Barcelona, a nosotros no nos va a ganar Barquisimeto. Le vamos con la ayuda de Dios a quitar el sombrero a Barquisimeto. Está por verse, porque Barquisimeto ha sido lo máximo. Y dicen los del Zulia, vamos a la revancha. Ellos creen, amados hermanos, que la más grande de todas las concentraciones de la historia en el occidente va a ser este año, en el mes de agosto, cuando vayamos a confirmar a los creyentes. Y el pueblo de Dios, si lo cree, dice: amén, amén, ¡yeah! Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, pero los de Guanare, los de Guanare dice, lo nunca visto, aquí vendrán de todas las ciudades, de todos los 23 estados de Venezuela, vendrán a Guanare y esta será la explosión más grande de la historia. ¡Yeah! ¡Gloria! ¡Guanare, Guanare, Guanare! Conmigo, Pablo iba. Pablo iba confirmando, confirmando a los discípulos. A los discípulos. Los confirmaba en la fe. Los que estaban temblecos, patulecos, cuando veían los milagros, los prodigios, las señales, cobraban ánimo, amados hermanos. Decían: sí, vale la pena servirle a Dios. Yo quiero ser como el hermano Pablo. Yo quiero ser como el hermano Sila, yo quiero ser así como Timoteo. No, 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 yo quiero ser como ellos. Yo creía que éramos cuatro gatos, pero cuando llegó el hermano Pablo, se llenaban, mis amados hermanos, los estadios, se llenaba el Areópago. Por donde quiera que iba Pablo, era un avivamiento. La gente decía: los que alborotan al mundo han llegado a esta ciudad. Y yo quiero decirle que los que alborotan al mundo no es Pablo, no es Sila, no es Timoteo. Los que alborotan al mundo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Éfeso, llegó a Éfeso en el versículo 24, y un judío llamado Apolo. ¿Qué pasó con Apolo cuando llegó a Éfeso? Diga conmigo: natural de Alejandría, natural varón de Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Apolo, mis amados hermanos, era uno de esos evangelistas que cuando predican se estremecen los estadios. Llegó Apolo, varón ferviente, poderoso en las escrituras, y dice la escritura que este había sido instruido en el camino del Señor. Diga conmigo ahora: y siendo de espíritu fervoroso. Y siendo de espíritu fervoroso. ¿Cómo era Apolo?
De espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era de espíritu fervoroso. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, era así como bautista, él no sabía mucho del Espíritu Santo, mis amados hermanos, pero él le zumbaba con lo que tenía. Él no se quedaba murrungado porque no había recibido el poder del Espíritu Santo. Él era fervoroso. Ese le pisaba la chancleta y la gente se quedaba admirado porque hablaba bien. Tenía palabra, tenía retórica. Lo que le faltaba era como cuando usted pone una buena ensalada, bien adornada con de todo. Henry se puso la mano en la boca. Está ayunando, mi Henry. Pero le falta la sal. ¿De qué vale la tanta elocuencia si falta la unción del Espíritu Santo? Lo más importante en tu ministerio es que te alíes con el Espíritu Santo, que te hagas amigo del Espíritu de Dios. Cuando tú te haces amigo del Espíritu de Dios, aunque no seas tan fervoroso, pero si la unción está contigo, los milagros, los prodigios, las señales, porque la bendición no depende de los gritos, no depende de que tú lo aceleres, no, la bendición es la presencia del Señor auxiliándote en el trabajo que estás haciendo. Pasaba Pedro y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La sombra no es muy alborotada, no se siente, es silenciosa, no habla, no hace ruido. Pero allí iba la unción del Espíritu del Señor. Permita Dios, cielito, que hoy no regreses como has venido, que al levantarte de allí de esas sillas benditas, la unción te llene por dentro y que Dios nos bendiga. Comenzamos con este texto tan maravilloso, esta tremenda enseñanza, hermano Puerta, que usted nos acaba de dar acerca de la unción del Espíritu Santo. Y continúa la palabra diciendo, y comenzó, está hablando de Apolos, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Comience también usted con la unción del poder del Espíritu Santo. Ya sabemos que este hombre era conocedor de la palabra del Señor, pero le faltaba algo, la unción del Espíritu Santo. Pablo con la sombra sanaban los enfermos. Ahora él comenzó, dice la Escritura, a hablar con denuedo en la sinagoga, en el texto número 26. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino del Señor. Cuando usted ve a una persona que está fervientemente predicando la palabra del Señor, pero le falta la unción del Espíritu Santo, hay que llamarlo aparte, presentarle el camino y decirle: usted conoció el Espíritu Santo, usted ha recibido el poder del Espíritu Santo. Sí, así hay mucha gente en el mundo. Yo recuerdo un testimonio, hermano Puerta, ya en Tierra Santa, en uno de los años que nosotros fuimos arriba en el aposento alto, estaba un hermano argentino orando allí. El hermano Puerta me dice, vaya y colócale la mano a aquel hermanito y le dicen al oído, recibe el Espíritu Santo. Yo obedientemente fui y le puse la mano al hermanito y él recibió el poder del Espíritu Santo. Después, hablando con él, entendimos que el hombre había fundado 18 iglesias en Argentina, pero no sabía que era el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Y Dios lo llenó del poder del Espíritu Santo y se fue hacia su país lleno del poder de Dios. Usted también, si usted conoce las Escrituras, pues hay mucha gente que lee las Escrituras, habla con ferviente, pero es necesario que reciba el poder de Dios, que reciba el Espíritu Santo, que reciba la unción para que lleve el mensaje con mucho más poder.
Estamos hablando que estaba en Asia. El Apolo estaba en Asia. Pablo andaba predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y el texto 27 dice de la manera siguiente: Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Qué importante cuando usted anima a alguien que quiere predicar el mensaje de la palabra del Señor, aunque usted no le vea mucha unción, enséñelo, póngale la mano, ore por él, reciba la unción, anímelo, porque Dios nos ha mandado que animemos a nuestros hermanos, a los que han recibido el Señor, que quieren predicar fervientemente la palabra del Señor. Este era un hombre que con denuedo ferviente hablaba la palabra del Señor, pero le faltaba la unción y la recibió. Y estos hermanitos inteligentes, ellos animaron para que siguiera predicando el mensaje de la palabra del Señor. Dice aquí: y queriendo él pasar a Acaya, no se lo impidieron. La Biblia dice que no hay que ponerle bozal al buey que quiere trillar, que quiere predicar, que quiere hablar, que quiere enseñar. No hay que ponerle bozal, hay que animarlo para que siga adelante. Anímese usted para predicar el mensaje de la palabra del Señor. Anímese usted para que reciba el poder del Espíritu Santo. Anímese usted para que predique, para que los enfermos sean sanos, para que las personas reciban al Señor. Dice aquí: y escribiendo a los discípulos que le recibiesen. Qué importante, ellos escribieron a los discípulos que estaban allá en Acaya. Este hombre es ferviente, este hombre conoce la palabra del Señor y a nosotros le instruimos. Ahora recíbanlo con ánimo, recíbanlo con alegría, que este hombre quiere enseñar la palabra del Señor. Lo recibieron con ánimo y siguió este hombre, Apolo, predicando el mensaje ferviente del Señor, y muchos enfermos se sanaron. Se repotenció. Se repotenció porque recibió el poder del Espíritu Santo. ¡Que Dios nos bendiga! Repotenciado. Y pero no, el Espíritu Santo lo repotenció, pero también andaba ordenado, porque él iba, aquellos hermanos, iba con una carta de estos dos ancianos llamados Priscila y Aquila, dando testimonio de lo que él estaba haciendo, su testimonio. Y dice que los hermanos lo recibieron, y lo recibieron con gran gozo. Y concluye el versículo 28 del capítulo 18: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos queridos, algo que nos llama poderosamente la atención: la importancia de conocer las escrituras, la importancia de leer la palabra del Señor. La Biblia dice: escudriñad las escrituras. Él le dijo a los judíos y a los que le oían: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nosotros no nos parece, nosotros estamos seguros que en ellas tenemos la vida eterna. Y el espíritu fervoroso de Apolo ahora tiene un espíritu vehemente, porque sabe la condición del hombre de respecto a Dios. Conoce ahora lo que significa el tormento eterno, conoce ahora lo que significa el cielo, conoce ahora toda la escritura, el final de toda la historia del ser humano. Ahora hay vehemencia y habla con sus amigos judíos refutando públicamente: no, que no es el Cristo. ¿Cómo no es el Cristo? Aquí está, a través de la escritura. Se adueñaba mucho nuestro hermano Apolo de lo que significaba el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hablaba todo acerca de la persona de Jesucristo. Había recibido ese poder glorioso, ahora había vehemencia, había conocimiento, había señorío, no se amilanaba ante nada. Y algo importante en la vida de él: era muy humilde, no despreció el consejo de aquellos dos viejitos que le llamaron, aunque hablaba muy bien y creía que conocía la escritura. Él con esa humildad pudo escuchar el consejo. Oye usted a los consejos de las personas, aún sean sus ovejas, su esposa, sus hijos, que le traen un consejo, o usted se cree la último vaso de avena del desierto. Es necesario escuchar a esas personas maduras, los ancianos que hay en la iglesia. Estos ancianos eran sabios, no lo avergonzaron públicamente, lo llamaron y le dijeron: hijo mío, véngase por acá, que a usted le hace falta el toque divino.
falta lo que sucedió en el aposento alto. Usted no conoce lo que sucedió en el aposento alto, y allí él recibió todas las indicaciones. Por eso es importante ayudarnos, hermanos. Cada cual ayudó a su compañero y le dijo: no temas, yo te ayudo. Y en el capítulo 19, que es el que nos ocupa, los dos primeros versículos, vamos a conseguir también el apóstol Pablo ayudando a 12 hombres que también necesitaban ayuda. Dice el versículo 1 del capítulo 19: aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, oiga, hallando a ciertos discípulos, la iglesia de Dios tiene que ayudarse. Nosotros no creemos que seamos los mejores, cada uno tiene que ayudarse, el pastor ayudar a la oveja, el diácono ayudar al tesorero, el jefe de zona ayuda al jefe de misión, el jefe de zona tiene que dejarse ayudar por el director nacional, y el director nacional tiene que dejarse ayudar por dirección internacional, y todos nos dejamos ayudar por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que es el que está con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuál era la particularidad de la iglesia de los primeros siglos? Oiga la pregunta que Pablo le dijo. No le dijo que si España iba a ser campeón, que si iba a ser Brasil. No, no. Nosotros de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Oiga la pregunta que Pablo le hace a estos 12 discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Se consigue unos creyentes que no saben lo que hay Espíritu Santo, pero se distinguían como discípulos, porque Pablo, la Escritura dice que halló a cierto discípulo. Usted que tiene el Espíritu Santo, con mayor razón, con mayor gozo, nos tenemos que distinguir de los demás, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Eso es algo esencial en nuestras vidas. El último mensaje de mi Cristo allá en el monte de Betania es: recibiréis el Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Consolador, y asentaos en Jerusalén, no salgan por ninguna parte si no reciben el Espíritu Santo. Y aquellos 120 recibieron el Espíritu Santo, y ahora hacemos nosotros en este siglo 21, todavía andamos visitando, confirmando a los creyentes por Cabima, por Valle la Pascua, y el 30 de agosto se confirma a los creyentes aquí en Guanare, y no puede quedar nadie que nos visite en ese día sin que reciba el Espíritu Santo de Dios con gran poder, porque el Espíritu Santo trae poder para orar por los enfermos. Nuestras manos van a ser llenas del poder de Dios. Alabado sea el Señor. Me corresponde el verso 3 y el 4 del capítulo 19, porque el tema es bastante interesante, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Dice acá: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, para él, cuando llegó a Visiones, encontró una necesidad imperante, pero pienso que es una de las más grandes necesidades que tenían esta gente: la falta del conocer al Espíritu Santo. Por eso él les pregunta: ¿pero en qué fueron bautizados ustedes? Hay una pregunta que antecede en el versículo 2 que le correspondía a nuestro hermano Henry: ni siquiera hemos conocido, oído hablar del Espíritu Santo. Entonces les pregunta: entonces, ¿con qué fueron bautizados ustedes? Ellos responden: con el bautismo de Juan, porque ellos desconocían lo que había sucedido en Pentecostés. Esto sucedió mucho tiempo después de Pentecostés, cuando llegaron hasta estas personas. Habían aceptado al Señor, conocían de la palabra, pero le hacía falta algo muy importante, como es algo tan básico en la vida del creyente, como es conocer al Espíritu Santo y tenerlo. ¿Por qué es una necesidad imperante? Porque el Espíritu Santo es el encargado de consolarnos, de revelarnos su palabra,
de Él es el que da las manifestaciones de los dones al creyente. Él es el que da los ministerios. Él es el que revela a Jesucristo en el corazón del creyente. De tal manera que una persona como es esto que encontramos aquí en la palabra que estamos leyendo, tenía una necesidad muy grande del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo, que Él se iría, pero dejaría a otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que estaría con nosotros todos los días, que Él le glorificaría. El Espíritu Santo glorificaría a Jesús en nuestros corazones. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le dice, pero bueno, ¿cómo es que usted siendo cristiano no conocen al Espíritu Santo? ¿En qué fueron bautizados? Le hacía falta el bautismo del Espíritu Santo, que es el que lleva al creyente al centro, al núcleo de la presencia de Dios. Es importante hoy día en la iglesia el Espíritu Santo, importantísimo. Puede que una persona carezca de un estudio teológico, universitario, del bachillerato, pero con el Espíritu Santo le es suficiente para que el poder de Dios se manifieste a través de él. Conocí a una hermana de escasos recursos al hablar, al predicar. Solo conocía el Salmo 123 y esa mujer cuando oraba por los enfermos eran sanados. ¿Qué tenía ella? Al Espíritu Santo de Dios, al cual tenemos nosotros también. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Continuamos con esta hermosa enseñanza. Pablo en Efeso, me corresponde el verso 5, dice la palabra de Dios: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Me llama bastante la atención este hermoso versículo, porque una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender para ver, conocer más las Escrituras, es escuchando la palabra de Dios. Para entender las cosas que Dios quiere revelarnos a nosotros como sus hijos, es escuchando la palabra de Dios. Vemos que esta gente no entendía o no conocía, no se le había hablado del Espíritu Santo. Y acá el verso 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A nosotros se nos enseña primero a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbio 1:5: oirás el sabio y aumentará el saber. Es importante escuchar o oír lo que Dios nos enseña, para que nosotros podamos ver la visitación de Dios, para que podamos ver el respaldo, el bautizo en el nombre del Señor. Se nos enseña cómo debemos instruirnos en este camino, cómo debemos dar fruto, cómo debemos dar fruto digno de arrepentimiento para ser llenos del Espíritu Santo. Esta gente acá en el verso 5 dice que fueron llenos del Espíritu, llenos en el nombre del Señor. El verso 6 dice: y habiéndoles puesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lengua y profetizaban. Nosotros cuando somos llenados del Espíritu Santo, nosotros hablamos nueva lengua. Cuando somos llenados del Espíritu Santo, hablamos con mayor diligencia la palabra del Señor, con mayor poder. La palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ayer conversaba yo con una joven y le decía: ¿cuándo te vas a entregar al Señor? Yo tenía la palabra en mi boca. Yo le dije: ¿cuándo te vas a entregar al Señor? Ella me dijo: yo soy católica, yo no necesito entregarme. Yo le dije: los católicos rezan, los católicos repiten las mismas cosas. Nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios, nosotros tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y ella comenzó a reflexionar y decía: es verdad, nosotros repetimos las mismas cosas y la Biblia dice que nosotros no debemos repetir, me dice ella. Yo le dije: bueno, tú escudriña la palabra de Dios, tú te enfocas en la palabra del Señor y el Espíritu Santo te va a tocar, el Espíritu Santo te va a dar entendimiento, el Espíritu Santo te dará sabiduría, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Ella no se entregó, pero yo entendí que fue tocada por el Espíritu Santo, fue impactada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que hablaban nueva lengua y profetizaban. Nosotros hoy en día profetizamos que viene algo grande para Guanare, viene una bendición grande sobre este acontecimiento de la gira del Pastor Puerta. Y la mayor profecía es que Jesucristo viene nuevamente a levantar a su iglesia. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, que Dios nos bendiga, dice el texto que me corresponde: y eran por todos unos 12 hombres,
Y entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es importantísima la enseñanza de esta mañana, porque se está hablando acerca de la unción del poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor estuvo con los apóstoles durante los 40 días, los apóstoles tenían la palabra, los apóstoles habían visto los milagros, pero el Señor reconoció que había algo que le faltaba, y lo que le faltaba a ellos era la llenura y la presencia del poder del Espíritu Santo. Por eso le dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que no seas lleno del Espíritu Santo, y ahí sí vas a ser testigo en Samaria y Judía hasta lo último de la tierra, hasta estos tiempos, ¿verdad? Yo puedo decir, amados hermanos, que una iglesia que no tenga la llenura del Espíritu Santo es una iglesia vacía, es una iglesia que no puede experimentar los milagros y la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta a través de los milagros, y la gloria de Dios se manifiesta a través de del poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Efesios, no era muy grande la iglesia, dice que eran como 12 apóstoles, discípulos, y él le impuso la mano a ellos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Una de las cosas importantísimas que nosotros debemos entender es tomar en cuenta a los que están ahí cuando somos nombrados, ¿verdad?, como pastores, como jefes de misión. Tú que llegas a esa misión y son poquitos, no importa la cantidad, lo que importa es la presencia de Dios en la vida de la iglesia para que llegue a ser una gran iglesia del Señor. Bendita la gloria de nuestro Dios. Una de las cosas que nos ha caracterizado mucho la obra de luz del mundo es que hemos trabajado con el Espíritu Santo, y en todas las iglesias hemos visto los milagros de Dios, hemos visto, amados hermanos, cómo las iglesias crecen porque siempre le hemos dado el primer lugar al Espíritu Santo de Dios, entendiendo y comprendiendo que sin Él no podemos hacer nada en este mundo. El apóstol Pablo tomó en cuenta a estos 12 hombres, les impuso las manos, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, y de ahí así, amados hermanos, salió a la sinagoga a persuadir a la gente acerca del reino de Dios. Entiende usted, amados hermanos, que usted tiene una palabra, pero el Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente. El Espíritu Santo es el que va a traer el milagro. El Espíritu Santo es el que va a traer prodigios. Si no creen por la palabra que usted está predicando, creerán por los hechos. Bendita la gloria de nuestro Dios. Bendecido el nombre de Jesús. Que Dios me le bendiga. En este momento nos disponemos de presentar la conclusión del matutino correspondiente al día de hoy. El doctor Jaime Van Puerta está listo para dar la enseñanza del día de hoy. Nuestro hermano Luis Eladio González, dispuesto también a dar lectura a la palabra que hoy nos ocupa en el Evangelio de San Juan capítulo 5, y nos corresponde el versículo 8 y 9. Así que esta es nuestra conclusión, y prepárese para recibir abundantes bendiciones de Dios. Leamos la palabra. Dice de la manera siguiente: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Padre, le pedimos, Señor del cielo, que su palabra continúe siendo glorificada a través de esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias le damos, Señor. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando la historia hace 2000 años, allá en Jerusalén, cerca de la puerta de Esteban, la puerta de los leones, la puerta de las ovejas. Había allí, mis amados hermanos, un estanque, una laguna grande, cantidades de enfermos alrededor de esa laguna. Ahí pasaban el día, la noche, la semana, los meses, los años, esperando que un ángel de tiempo en tiempo bajaba, revolvía las aguas, agitaba las aguas, y el primero que se metía a ese estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahí estaba un pobre hombre
38 años, aquello lleno de moscas, no habían letrinas, no habían esos sanitarios modernos, limpiecitos que hay hoy día. Hermano, la gente hacían sus necesidades allí alrededor de aquella laguna. Eso estaba inmundo. Pero Jesucristo va donde hay la necesidad. Jesucristo no hace acepción de persona. Igual entró a la casa de aquel rico llamado Zaqueo, entró a la casa de Simón el fariseo, entraba a la casa de María y de Marta y de Lázaro, entró también allí a ese lugar de tanta necesidad y se dirigió al peor de todos. Hermano, el Señor conoce tu problema, tu necesidad. Por eso te ha traído hoy al cielito, o por eso nos lleva a nosotros al cielote, allí donde estás manejando tu taxi, donde vas manejando tu vehículo. No es casualidad que estás oyendo este mensaje. No es casualidad que hoy estás oyendo que Jesús va ¿dónde está el problema? Para resolver el problema. Y el Señor no viene a agitar las aguas, Él viene a resolver el problema. Si usted tiene problema con el marido, tiene problema con su mujer, problema con sus hijos, a lo mejor tienes problema en los estudios, va saliendo mal, y tú dices, Dios mío, ¿cómo hago? Por más que tomo medicamentos, tomo vitaminas para el cerebro, pero qué va, llevo cuatro materias raspadas. Pues hoy el Señor te ha traído aquí al cielito. Hoy el Señor nos ha llevado a tu hogar y estamos hablándote de Dios a través de tu teléfono celular, a través de tu tablet, a través de tu pantalla, te estamos hablando en el televisor, a través de cableras que nos repiten en muchas partes, y la gloria se la damos al Señor. O sea que el Señor va donde está la necesidad, el Señor va donde hay el problema, y se dirigió al peor de todos. Al que tenía más tiempo allí abandonado, no tenía esperanza. Y Jesucristo con gran autoridad le dijo, versículo 8, el Señor le dijo, dígalo conmigo, levántate. ¿Cómo le dijo Jesucristo? Levántate. Levántate, toma tu lecho y anda, agarra tu cuero viejo, agarra tu catre, agarra tu colchoncito hediondo y vete a tu casa. ¡Levántate! Hermano, humanamente hablando, aquello parecía un imposible. ¿Cómo me va a decir que me levante si yo tengo 38 años aquí? ¿Cómo me va a decir que me levante si es que yo no me puedo levantar? Ah, pero cuando el Señor habla, hay que obedecer. Puede ser que el Señor te está diciendo que vayas a pedirle perdón a tu mujer, a la que has ofendido, a la que has traicionado, a la que durante tantos años has maltratado con tu indiferencia. Nunca le dices qué bonitos ojos tienes. Nunca le traes una florecita que no cuesta nada, que puedes arrancarla en el patio o en el camino. ¿Qué te cuesta agarrar el lápiz y el papel y escribirle con tu puño y letra? Fulana, te amo, yo te amo, tus hijos te amamos, te necesitamos. Queremos que el Señor te dé larga, larga, larga vida, mi amor. Qué bueno es, amados hermanos, ser agradecido a esa mujer a la que hace años y años que no le dices una palabra de ternura, una palabra dulce. Hoy
Debes acercarte a ella valientemente y pedirle perdón. Perdóname, hija, me había olvidado que yo te necesito y que tú me has servido durante tantos años. Jesucristo se acercó a aquel hombre y Jesucristo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre, mis amados hermanos, nos dice la Biblia que al instante, oiga bien, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era un día sábado, el Shabbat. Para los judíos el sábado es un día de descanso. Los autobuses no viajan, las empresas se paralizan, no hay trabajo el día de reposo. Todo el mundo está en su casa, algunos van a la sinagoga, otros están allí en su hogar, con su mujer, con sus hijos. Pues un día de reposo se presentó el Señor y le dijo a aquel pobrecito paralítico de 38 años postrado: levántate, toma tu lecho y anda. Y hermano, la palabra del Señor no es algo progresivo, cuando el Señor es un poquito mejor. No, no, no. Es que hoy el Señor te ha sanado de tus raíces de amargura. Hoy el Señor te ha sanado de tu indiferencia. Hoy el Señor ha perdonado tu pecado. Si allí donde estás, en el cielito o en el cielote, estás recibiendo esta palabra y diciendo: Señor, eso va conmigo. Yo soy ese paralítico, yo soy ese indiferente que ha estado postrado comiéndose la comida y nunca le digo a mi esposa: qué bonitos ojos tienes, qué sabrosa está la comida, qué linda está la casa, qué bien tienes los muchachos. Ingrato, hoy te conviene comenzar de nuevo. Levántate en el nombre del Señor, enrolla ese cuero viejo, levántate y ve donde está tu mujer, dale un abrazo. Tal vez sea usted la esposa, la indiferente, que tiene años y años, eres muy alegre con tu familia, con tus amigas, tus compañeras de trabajo, pero hace años y años que no le dices a tu esposo: te amo, qué bonitos ojos tienes, qué bien han salido nuestros hijos, estoy agradecida que Dios me dio un marido como tú. Que el Señor te bendiga y te guarde. Si es tu caso, levántate, no esperes más, valientemente levántate, vamos a comenzar de nuevo. Hoy es un día especial para poner en práctica la palabra del Señor. Levántate. Si te habías sentido derrotado, que el cielo es de bronce, que Dios no te oye, mentira del diablo, levántate, levántate, levántate y comienza a andar en el camino de victoria, en el camino de gloria, en el camino de triunfo, porque Él nos lleva de poder en poder, de triunfo en triunfo, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, hermanos, les saludo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí me corresponde el versículo 7, dice así: le respondió el enfermo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, mi hermano, esta palabra es clara para ti, amigo y amiga que estás escuchando en este momento, que nos estás viendo, que estás sintonizado con esta palabra del Señor. Esta palabra es para ti. No sé cuánto tiempo tienes enfermo, no sé cuánto tiempo llevas que quieres servirle al Señor, pero algo te lo impide. Hoy, en esta hermosa mañana,
El Señor te está hablando y está removiendo las aguas para que tú entres en ellas. El Señor está hablando clara y concisamente hoy en esta mañana, diciéndote que hay un ángel que está removiendo esas aguas para que seas tú el que entra en esas aguas. Es tu oportunidad, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Toda la honra es para el Señor y la gloria. Hermano, en esta mañana te está diciendo el Señor que el ángel que removió en ese tiempo, hace 2000 años, esas aguas para que tú sanaras, para que los enfermos sanaran, ese mismo ángel está removiendo ahora estas aguas y te está invitando a que entres en ellas. Así como un día nosotros decidimos entrar en esta bendición, entrar en estas aguas de bendición, de salvación, porque solo Cristo tiene el poder de salvarte, solo Cristo tiene el poder de sanarte. Déjame decirte que no debes desaprovechar esta oportunidad. Ahora, en este momento, cualquier hermano, cualquier amigo que está escuchando esta palabra, levántese, diga que sí, diga que usted sí puede entrar en estas hermosas aguas, diga que usted sí puede entrar en este estanque y sanarse de aquella enfermedad que lo está consumiendo. No importa si te dicen que no tienes cura, para Jesucristo no hay nada imposible. El estanque ahora es el cielo. Vente para acá, para el cielito. Vente y órale al Señor. Créele, ten fe. También estamos invitándote a esta gran concentración. El estanque allí está abierto en tus manos. Solamente tienes que creer. Allí vas a ver grandes prodigios, grandes milagros. Tu enfermedad va a sanar. Créelo que así va a ser. Solo ten fe. Solo ten de ti voluntad y ve adelante, hermano. Toda esta oportunidad para ti en esta mañana. Ve adelante y síguelo, hermano. Síguelo. Dios te bendiga. Arriba, paisana. Buenas tardes. Dios bendiga esa linda audiencia. A mí me toca el versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Como hablaba el pastor, en día de reposo los judíos no hacen ningún trabajo, ningún esfuerzo. Y este hombre sabía que no tenía que hacer ningún esfuerzo, pero estaba seguro de quién lo estaba mandando a hacer el trabajo. Y era nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene día de descanso. Nuestro Señor Jesucristo trabaja todos los días. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba mandando a aquel hombre que agarrara su lecho y andara. Que agarrara su lecho y caminara. Asimismo nuestro Señor Jesucristo nos manda a ser obedientes. Primeramente a Él y después a nuestros pastores. Voy a tomar algo que decía el pastor, que lo tengo muy presente y creo que es para las mujeres. Querida mujer, hay muchas mujeres tristes, hay muchas mujeres farta de un abrazo, hay muchas mujeres farta de un te quiero del esposo. Pues querido esposo, querido hijo, te voy a invitar a ser obediente. Nuestro pastor ha invitado esta noche, esta mañana, a los esposos, a las esposas. Vamos a ser obedientes a lo que está diciendo nuestro pastor. Vamos a hablar a nuestras esposas, a nuestros esposos, y decirle: te amo, te quiero. Vamos a decirle a esas mujeres, esposos, dígale a sus esposas que la aman. Dígale, hijo, a su mamá que la ama, que la quiere. Porque hay mujeres tristes, hay mujeres afligidas, hay mujeres cansadas, pero necesitamos ser obedientes. Obedientes. Y en esta mañana nuestro Señor, a través del pastor, ha hablado. En esta mañana ha hablado al Señor. Vamos a darle un abrazo, vamos a darle una palabra de afecto. Y así como este hombre decidió levantarse y tomar su lecho, no importa lo que iba a hablar la gente, no importa la murmuración que iba a tener, porque era día de reposo y no podía trabajar, pero él sabía que el Dios del cielo lo estaba mandando
mandando. Él sabía que nuestro Señor Jesucristo era el que le estaba diciendo que tomara su lecho y andara. Pues en esta mañana nuestro pastor Puerta está invitando a los esposos, está invitando a los hijos a decirle a las esposas que la aman, a decirle a las mamás que la aman, a darle un abrazo, a darle una palmada de aliento a estas mujeres que están cansadas para que sigan adelante. Vamos a obedecer. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, aleluya, que Dios, gloria al Señor, que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde, amén. Qué bonita enseñanza hay en esta mañana, gloria a Dios. A mí me corresponde el capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 11, y dice: Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Gloria al Señor, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, que me estás viendo. El Señor en esta mañana te dice, levántate, levántate, porque el Señor Jesucristo ha llegado a tu vida. No sé cuál sea tu problema, quizás en tu hogar, con tus hijos, en tu matrimonio, cuántas personas hay enfermas en los hospitales, pero el Señor en esta mañana les dice que solamente se levanten, porque que ha llegado el Espíritu Santo de Dios. Él está contigo, Él está conmigo, Él quiere que tú te levantes, porque Él vino a dar vida, a salvarte, a resolver todos tus problemas. Gloria al Señor. Dice, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hoy el Señor Jesucristo te dice a ti, toma tu lecho y anda, levántate de ese problema. Dile adiós al problema, dile adiós a la enfermedad, dile adiós a cualquier circunstancia, a cualquier mal momento que estás pasando, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y Él quiere que tú vengas, que tú le recibas. El Señor Jesucristo le pudo decir a la mujer Marta, cuando para que quitara la piedra, le dijo, y también te lo dice en esta mañana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solamente creen al Señor Jesucristo, solamente cree en Él, porque Él es el que te da la salida a todos tus problemas, a cualquier adversidad que tú estés pasando. Este hombre dijo, el mismo que me sanó, me dijo, levántate. Hoy el Señor te dice a ti en esta mañana, levántate. No importa, no sé cuánto tiempo tú tengas enfrentando aquel problema, enfrentando aquella enfermedad, pero hoy el Señor Jesucristo te extiende la mano. Cristo te ama, búscale, porque Él está contigo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amén. Hemos oído la palabra de Dios hoy. Tremenda palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál es la palabra hoy? Después de haber oído toda la explicación, la palabra es, aviéntese la mano sobre ese corazón pecaminoso, pa, inclina tu cabeza conmigo y vamos a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Agarre ese corazón de piedra, agarre ese corazón maluco y vamos a hablar con Dios. Vamos a humillarnos delante del Señor. Diga conmigo y dígalo fuerte, cierre los ojos, vamos a orar. Diga conmigo, diga, Dios mío, Dios mío, tú que oyes la oración, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo he oído tu palabra. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, lava mis pecados con tu sangre. Me confieso pecador. Sé que soy culpable de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él dio su sangre
para salvarnos del infierno, para lavar nuestros pecados. Señor Jesús, tú nunca mentiste, nunca hubo engaño en tu boca, nunca hiciste maldad. Era yo quien debía morir por mis pecados. Tú ocupaste mi lugar para darme vida eterna. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón. Te invito a entrar en mi corazón. Lava todos mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo donde vives tú, donde viven los ángeles. Señor Jesús, salva a mis amigos, salva a mi familia, injértanos en la familia de Dios. Dame el gozo de la salvación. Soy de Cristo. Recíbeme como tu hijo. Dios mío, yo te recibo como mi padre. Para siempre. Ahora pertenezco a la familia de Dios. La gran familia de Dios. Repartida en todo el mundo. Ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Tengo una gran familia arriba en el cielo y en todas las naciones. Oh, gloria a Dios. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Y mañana, cuando muera, vendrán los ángeles de Dios para llevar mi alma a la patria celestial. Oh, gloria a Dios. Soy salvo. Confieso con mi boca que soy de Cristo y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Hoy comienzo vida nueva. Hoy me levanto en gran victoria como parte de los ejércitos de Dios. Gracias, Padre, por haberme escuchado, por haberme salvado. A ti doy la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén.